catarata es la causa número uno de ceguera en los países en vías de desarrollo. En el mundo en general también, pero en estos países aparece con más frecuencia y más intensidad por dos motivos que juntos la provocan y son la malnutrición y la luz solar. El cristalino es una de las lentes del ojo que hacen que la luz converja en la retina para llevar la imagen al cerebro. Y con el paso de los años, este cristalino, que en principio suele ser transparente, se va convirtiendo, se va amarilleando y se convierte en catarata. La fundación fue una creación de mi padre cuando, al trasladar la clínica a la calle de Montaner, en la clínica se instaló también una sección de dispensario donde se podía atender a los pacientes faltos de recurso. Como cirujano ocular es una gran satisfacción poder participar de vez en cuando en las expediciones que la Fundación hace a lugares diferentes de Asia y de África. Ya en el 2004 decidimos ampliar la gestión o el trabajo hecho en nuestro dispensario y, sin suprimirlo, hacerlo que llegue a diversos países para que los pacientes allí también puedan ser atendidos gratuitamente. Porque nos damos cuenta que en muchos de estos lugares remotos a donde la Fundación llega, el oftalmólogo que va allí es la única posibilidad para estas gentes de recuperar la visión. La obtención de una cantidad importante para iniciar la Fundación fue la venta de un coche Mercedes que mi padre había usado desde 1938, y seguro que mi padre estará muy contento desde el cielo de ver cómo este coche está dando rendimiento para los pacientes. Consideré que era la mejor inversión que se podía hacer. Es especialmente gratificante ver cómo una intervención que aquí es rutinaria, como la de las cataratas, llega a cambiar en tal medida la vida de esas personas a las que podemos atender. Y en la gran mayoría de los casos, devolverles la vida, porque al poder ver, pueden volver a trabajar y así pues alimentar a sus familias. Es el lado humano de la cooperación. Volver a ver para estas personas representa poderse incorporar de nuevo a la sociedad. Yeah, now it is a question about my eye. And it started about 6 years ago that I fell into darkness. My eye started worrying me. I started brushing it here and there. And to be in darkness is a very, very serious thing. Where you don't see your family, if you remove your money, somebody have to tell you whether it's one CD or two CD. Para determinar si un paciente necesita ser operado de cataratas, pues hay que examinar su agudeza visual. La catarata en sí es una operación sencilla, aunque delicada. Nosotros solemos viajar solo una semana trabajando, operando, y luego este postoperatorio, que no suele dar complicaciones, pues lo guardan, lo curan los médicos, sean médicos o sean también enfermeros locales, sin tener grandes problemas. En estas expediciones asistenciales, la Fundación Barraquer aporta un equipo humano de gran valor. Está compuesto por un oftalmólogo cirujano, un o una oftalmóloga para consulta y para ver a los pre y posoperatorios, un médico anestesista, una enfermera instrumentista y dos o tres voluntarios que hacen las funciones de enfermeros circulantes en quirófano. Yo soy estudiante de medicina y me voy con la Fundación Barraquer a Ghana. Viajamos con todo el material necesario para poder montar un quirófano. Desde el microscopio, al esterilizador portátil, al aparato para quitar las cataratas con ultrasonidos, que se llama un facoemulsificador. Es gracias a este aparato que podemos hacer
tantas cataratas. Nosotros viajamos con 400 o 500 kilos de material que incluye para cada paciente desde la lente intraocular y todos los otros fungibles hasta la medicación posoperatoria. Y en cada viaje estamos logrando hacer más intervenciones y devolver la visión y la felicidad a más personas. Somos muy buenos haciendo nuestro trabajo. Viajamos de la mano de alguna otra ONG o empresa. Nuestros recursos vienen de empresas patrocinadoras, tanto del sector oftalmológico como de otros. Todas ellas volcándose en la labor de la Fundación. Sin olvidar a todas esas personas y amigos que a través de sus suscripciones a nuestros eventos, donaciones y apoyo de todo tipo, ayudan a la Fundación a seguir adelante. A todos ellos les ofrecemos hacer de la Fundación su parte social, aportando su granito de arena. Cuantas más facilidades tengamos, más pacientes podremos operar. Y eso nos permite realmente trabajar más y mejor, y es el objetivo principal. Si, por ejemplo, no tenemos que pelearnos con el agente de aduanas al entrar en el país, si podemos entrar todo el material, pues más pacientes operados. Si la distancia entre el hotel y el hospital es corta, tendremos más horas al día para trabajar. Si además el equipo local que nos ayuda con la logística de entrar y salir a los pacientes es eficaz, pues nuestro tiempo rendirá mejor. En el momento en que se crea la fundación, que ya estamos en el siglo actual, para poder llevar nuestra asistencia a las personas necesitadas y que no pueden venir a nosotros, también se establece una relación con el instituto, puesto que el papel de la fundación no es únicamente curar, operar, sino que también intentamos formar personal sanitario en estos países menos favorecidos, y esto es lo que realiza aquí el instituto también. And we want this program to go on each year because they are happy. People are happy about what they have done for us. For me it was a great experience. El Instituto Barraquer es la rama científica y docente del gran proyecto Barraquer. Nace poco después que la clínica, pero no hay que confundirla porque no se dedica tanto a la asistencia como a la formación. La fundación no es solo la fundación, es la continuidad del espíritu Barraquer, la esencia de la ayuda a los demás. Es por ello que nunca nos relajamos. Sí, son muchas horas. Realmente he aprendido muchísimo en este viaje. Pero bueno, engancha. Todos repetimos, así que engancha. Y la verdad es que aquí, bueno, no se para de trabajar, pero luego la recompensa es más que millonaria. A veces me preguntan si hago esto para ganarme el cielo. Yo no creo tener mérito. Tendría mérito si esto para mí fuese un sacrificio o un trabajo. Pero esto para mí es una pasión, es mi vida. No es únicamente una forma de practicar la profesión, sino también el recibir y transmitir una serie de valores. He transmitido a mis hijos todo lo que mi padre a mí me había enseñado. Pertenecer a la familia Barraquer significa para mí el honor de poder seguir llevando adelante una serie de valores éticos y humanos que parten de mi abuelo, que los transmite mi padre, me los enseña, y que nosotros intentamos que sea una forma de trabajar que se extiende a todos aquellos que colaboran con nosotros. El espíritu Barraquer hace que no solo sea un orgullo el trabajar en un centro de oftalmología referente mundial, sino que lo que hacemos, como las expediciones, es cada vez más una cosa de todos. En realidad yo creo que en estos viajes es mucho más la satisfacción que recibimos que no la que damos. Es egoísmo positivo. Cada experiencia es absolutamente única. Sí. Aunque las manos solo las tienen los cirujanos, para llegar hasta allí ha habido un trabajo muy intenso. Y el resultado final, la curación del paciente, es algo en lo que todos, por igual, nos sentimos muy orgullosos. Cuando devolvemos la vista a alguien, simplemente la sonrisa que ellos nos regalan es sumamente enriquecedora. Pensamos que vamos allí a ayudar, pero en realidad es mucho más
lo que nosotros ganamos con ellos. Pues nos traemos una satisfacción que yo creo que contagiamos a todos los que nos rodean. Y creo que tienes que ir a alguna de esas expediciones para darte cuenta hasta qué punto es verdad que recibes mucho más que das. Hagamos que todo esto no se quede aquí. Hagamos que sea un trabajo de todos, de los colaboradores, de los laboratorios, de nuestros donantes, de los particulares, de todo el equipo Barraquer. Cada vez que vuelvo de África, vuelvo encantada y llena de energía. Es el darte cuenta lo que de verdaderamente importa en la vida. Para mí es maravilloso poder devolver la vista a los demás. Nuestra ayuda es de tú a tú. Forma parte de ella.